Hola, ¿qué tal queridos amigos de Vivir Tejiendo? Les saluda Gloria Paredes y en esta oportunidad para poder enseñarles a tejer este bonito zapatito o calcetín para bebé, ¿sí? Está tejido en la técnica de dos agujas y para poder realizarlo solamente hemos utilizado un aproximado de 15 gramos de lana indicada para las agujas del número 0.5 o del 4.5, ¿sí? Simplemente para hacer el par hemos utilizado esos 15 gramos y está tejido en punto de Santa Clara, punto Bobo o Musgo y en punto Jersey o punto Maya. Solamente tiene unos aumentos en la parte de aquí adelante que son los que forman la naricita del zapato, ¿sí? Una forma muy sencilla de poder tejer este zapatito y se la vamos a mostrar ahora aquí paso a paso en Vivir Tejiendo. Hola, ¿qué tal amigas de Vivir Tejiendo? Les saluda Gloria Paredes y en esta oportunidad para disculparme con cada una de ustedes y sobre todo con Solange y con Nati que dejaron un comentario acerca de que no se veía la cantidad de puntos que había montado para tejer estos bonitos zapatitos en la técnica de dos agujas. Y la verdad es que fue un problema de edición, se perdió unos minutos de los videos y la persona que lo subía pues no se dio cuenta, ¿no? Pero bueno, todo tiene solución, somos humanos y nos equivocamos. Pero lo que a nosotros nos interesa y nos preocupa es que ustedes puedan entender y comprender claramente sin ningún problema cada uno de los trabajos que realizamos aquí con mucho cariño. En este caso entonces voy a mostrar la parte que está faltando, es la parte inicial de este zapatito, de aquí hasta el primer aumento, ¿sí? Entonces hemos montado en nuestras agujas, que tampoco lo dije, del 4.5 y con esta lana doble que está indicada para las agujas del número 2, estamos tejiendo en un material así muy delgadito y muy finito, hemos usado las dos lanas para tejerlas juntas y he montado yo 30 puntos. Si aún no sabes montar cómo se hacen los puntos, si aún no lo sabes hacer, puedes visitar nuestro video donde demos cuatro formas distintas de montar los puntos, ¿sí? La que mejor se acomode, esa puedes usar. Bien, tenemos ya entonces los 30 puntos y vamos a proceder a tejer 9 carreras en punto de Santa Clara o punto del derecho. ¿Cómo se teje el punto de Santa Clara? De la siguiente manera. Ya saben ustedes que siempre en la primera carrera tomo los puntos por la parte de atrás, solo por comodidad, ¿sí? Se me hace mucho más fácil y bueno, se me acomoda así, creo que debido a la forma como yo monto los puntos en la aguja, ¿sí? Pero si ustedes lo pueden hacer por el lado de aquí sin mayor dificultad, entonces lo hacemos de la forma que más nos guste y de la forma que más cómodas nos sentimos. Es así como se teje el punto de derecho. Y vamos a tejer nuestros 30 puntos del derecho. Quiero aprovechar también para agradecerles, chicas, porque ustedes que son tan minuciosas y detallistas siempre están fijándose allí las cosas que se deben de arreglar, que se deben de decir mejor. Así que muchas, muchísimas gracias de todo corazón por cada uno de sus comentarios que nos ayudan a hacer mucho mejor nuestro trabajo. Bien, así miren, entonces estamos tejiendo todos los puntos del derecho. Voy a terminar esta carrera y voy a tejer parte de la segunda carrera para que no les quede duda de cómo se hace. Ahí está, hemos terminado la primera carrera y vamos con la segunda. Y en este caso sí tomo los puntos por aquí por delante, ¿sí? Así en esta puntada de Santa Clara, punto Bobo, punto Musgo, punto del derecho, como quieran llamarlo, vamos a tejer las 9 carreras. Esta es la segunda carrera y nos faltarían 7 más. Y entonces tejemos así para tener toda esta parte de aquí y ahí nos encontramos. Bien, aquí hemos tejido ya nuestras 9 carreras en punto Musgo, Bobo, Santa Clara, derecho, como quieran decirle. Y lo que vamos a hacer aquí es tejer una décima carrera, ¿sí? Vamos a tejer una carrera más. Para poder quedar por el lado revés de la labor, porque este lado que tiene el borde así es el lado del derecho. El lado que tiene la cadenita es el lado del revés. Entonces tejimos esta carrera número 10. Sí, mucho cuidado cuando tejemos con hilo o lana doble, como es este caso,
de pasar siempre toda la hebra en el momento de tejer, ¿sí? Porque de repente hacemos esto y por casualidad entra así y nos va a quedar entonces como un agujerito en el punto tejido. Siempre hay que tener cuidado con eso. Y hemos tejido esta décima carrera en punto del derecho y lo que vamos a hacer es dar la vuelta a nuestro tejido y esta carrera número 11 la vamos a tejer toda del revés, ¿sí? Así. Todos los puntos del revés. Ahí está. Hasta el término de la carrera. Bien, y aquí estamos tejiendo los últimos dos puntos de esta carrera número 11 del revés. Ahora en la carrera número 12 es cuando vamos a hacer los aumentos. Tenemos 30 puntos y vamos a tejer solo 14 del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿sí? Lo que quiere decir que aquí tenemos 14 y 2 en el centro, 14 y 14, 28 y 2 en el centro, 30, ¿sí? Bien, ahora aquí está la forma en que vamos a aumentar. Miren, tenemos este punto de aquí, que es el número 14, y este que vendría a ser el número 15. A estos dos puntos los une una hebrita que vemos aquí. Miren, esta hebrita. Esta hebrita la vamos a levantar y la vamos a poner allí, ¿sí? Como si fuera un punto. Y la vamos a tejer. Luego vamos a tejer los dos puntos centrales, es decir, el punto 15 y el punto 16, ¿sí? Y luego la hebrita que une al 16 con el siguiente punto, que es esta, que está aquí, la vamos a levantar. Bueno, en este caso yo la estoy levantando con un palito auxiliar, pero bien lo podemos hacer también con nuestro propio palito que estamos tejiendo. La vamos a levantar y la vamos a tejer como si fuera un puntito también, ¿sí? Y vamos a seguir tejiendo el resto de los puntos. Las carreras del revés se tejen todas del revés, tal y como están, no se hace nada distinto. Aquí entonces vamos a tejer la carrera del revés. Y yo les voy a mostrar ahorita el lugar donde están los aumentos que acabamos de hacer. Ahí está, miren, ahí estamos llegando. Este es el aumento, miren, un agujerito bastante pequeñito, ¿sí? Que sirve y podemos luego pasar una cinta de adorno a manera de pasador o si quieren la podemos dejar así. Entonces, lo tejemos normal, como cualquier otro punto, todos los puntos se tejen de la misma manera hasta terminar toda esta carrera, ¿sí? Y cuando terminemos esta carrera, continuaremos haciendo los aumentos que siguen en el resto del video. Una vez más, mil disculpas por este contratiempo, queridas amigas. Y bueno, estaremos terminando nuestro zapatito a gusto de cada una de ustedes. Bien, y aquí ya estoy terminando la carrera del revés. Vamos a dar la vuelta a nuestro tejidito y ya estamos por el derecho nuevamente. Y aquí les voy a indicar cómo reconocer el momento exacto donde vamos a hacer nuestro aumento para no tener que estar contando los puntos, ¿sí? Porque también podríamos contarlos, pero en este caso no queremos contarlos, queremos así tranquilamente poder tejer y encontrar el lugar. Miren, por ejemplo, aquí hemos tejido todos del derecho y miren acá claramente ya se ve este agujerito, ¿sí? Entonces aquí, ojo, vamos a hacer otro acercamiento. Aquí tenemos el agujerito. Chicas, el punto que está sobre el agujero, o sea, este de aquí, lo tejemos normalmente, ¿sí? Lo tejemos. Inmediatamente ahí vemos esta hebrita, la cual levantamos, ponemos en la aguja izquierda y la tejemos como si fuera un punto. Luego nuestros dos puntos centrales, siempre dos, uno y dos, y luego aquí está la otra hebrita que levantamos, ponemos en la aguja izquierda y tejemos como si fuera un punto. Eso es todo y ya tenemos nuestra segunda hilera de aumentos que casi no se notan, ¿sí? Y seguimos tejiendo
toda esta carrera del derecho y la carrera que viene toda del revés. Miren, acá nuevamente estoy tejiendo ya la carrera del derecho porque la anterior ha sido del revés, y vamos nuevamente a llegar aquí a esta parte donde tenemos que diferenciar para hacer el aumento. Entonces estamos tejiendo y miren, aquí tengo el agujerito, el último agujerito, y sobre este agujerito tengo un punto. Entonces ese punto lo tejo, como lo hice hace un momento, y aparece la hebrita que voy a levantar y voy a poner a la aguja izquierda y voy a tejer como si fuera un punto. Luego mis dos puntos centrales de siempre, 1, 2, y ahí aparece la hebrita que voy a levantar, voy a poner en la aguja izquierda y voy a tejer como un punto normal. Eso es todo lo que voy a hacer. Vamos a ver, aquí tengo 1, 2 y 3, cuento solo de un lado. Si tengo 3 hileras de aumento, ¿y cuántas tengo que llegar a tener? 1, 2, 3, 4 y 5. Así voy a tejer hasta llegar a mi quinta hilera de aumento, ¿sí? Haciendo aumento solo por el lado derecho donde tengo la marquita y por el revés tejiendo todos los puntos del revés normalmente. Aquí estoy ya para hacer el último aumento, 1, 2, 3, 4 y este sería el último, ¿sí? El punto que está sobre el agujero lo tejo, levanto la hebra, la pongo en la aguja izquierda y la tejo. Luego mis dos puntos centrales, 1 y 2, levanto la hebra allí sobre la aguja izquierda y la tejo como un punto normal. Sigo tejiendo punto del derecho hasta finalizar la carrera y por la otra carrera tejeré el punto de revés. Miren, aquí estoy finalizando ya esta carrera de los últimos aumentos. Terminé, ¿sí? Y les había dicho que la carrera del revés la tejemos del revés, pero no. Ups, fue un error mío. Aquí ya empezamos a tejer del derecho, ¿sí? Luego de hacer los últimos aumentos, damos la vuelta al tejido y empezamos a tejer del derecho porque lo que vamos a tejer es esta bastita que tiene el zapato aquí, ¿sí? 2, 4, 6, 8, son 10 carreras también. Entonces, esta sería la primera del derecho. Y ya a partir de aquí no hacemos aumentos ni nada, solamente tejemos del derecho. Voy a pasar por aquí para que ustedes puedan ver cómo va quedando al otro lado. Miren, así es como tiene que ir quedando. Ahí están nuestros 5 aumentos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego vamos a tejer, igual que esto de aquí arriba, 10 carreras en punto de Santa Clara, bobo o del derecho, como quieran llamarlo. Entonces, esta es la primera carrera, para allá vamos con los 9 más. Bien, aquí ya tenemos 2, 4 y 2, 4, 6, 8, 9 carreras. En la décima es donde vamos a cerrar. Si ustedes quieren, pueden tejer 10 carreras y cerrar en la número 11. En este caso, yo voy a cerrar en la número 10. ¿Sí? Y voy a tomar dos puntos juntos y los voy a tejer del revés. Creo que en otros videos les había explicado por qué lo hago así. Porque cuando cerramos los puntos por el lado derecho de la labor, que es en este caso este lado, y queremos que los puntos nos queden igual, miren, igual que el comienzo aquí en la bastita, ¿sí? Entonces, por eso es que cerramos nuestros puntos de esta manera, del revés, para que el borde quede igual. Si lo cerráramos del derecho, nos quedaría la cadenita que queda por aquí detrás y no quedaría igual. Entonces, solo por cuestión de estética, si cerramos puntada del derecho que hemos estado tejiendo por el lado derecho de la labor, cerremos del revés, ¿sí? Y lo hacemos así, tejiendo dos puntos juntos del revés y el punto que queda en la aguja derecha lo pasamos a la izquierda para tejerlo junto al otro. Eso es todo lo que vamos a hacer hasta llegar al final de nuestro tejido, hasta el último punto. Bien, hasta aquí hemos llegado, hemos cerrado el último punto y vamos a cortar más o menos un tamaño de hebra como para poder coser la base de nuestro zapatito, ¿sí? Pasamos la hebrita por aquí. Y miren, aquí está. Esta es la forma que tiene nuestro zapatito. Sí, parece un faldoncito, así. Y lo que vamos a hacer es doblarlo así
lo encaramos del derecho luego y lo vamos a coser por este lado y por la base, ¿sí? Así, así lo vamos a poner y vamos a coser de esta manera. Con esta hebrita que hemos cortado larga adrede vamos a coser hasta acá y con esta que siempre a veces nos queda del inicio vamos a coser de esta parte de acá. ¿Cómo nos va a quedar? Como este que teníamos desde el comienzo. Así es como nos queda. Si deseamos podemos pasar una cintita por aquí, ajustar un poquito, pero básicamente este es el zapatito de bebé, ¿sí? Miren, ahí está. Súper fácil de hacer, solamente hemos tejido así, en este sentido. 10 carreras en punto de Santa Clara, luego hemos hecho 11 carreras con aumentos y luego 10 carreras de punto de Santa Clara a coserlo y ya está terminado. Espero que les guste, que se animen a tejerlo. No olviden que ya tenemos también los videos de cómo hacer la chambrita, el ropón o el gorrito de una manera distinta. Hasta una próxima oportunidad, Dios la siga bendiciendo.